Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Y pues ya amaneció, ya nos vamos a alistar para irnos a la calle. Pues ayer no comencé este video saliendo de la casa porque salimos a las carreras, pero pues ya estamos aquí cerca de Fresno. Vamos para San Diego, para San Francisco, siempre me confundo con esos dos. Y de ahí vamos a pasear un rato y a ver, mañana nos vamos a regresar. Hoy es sabadito y pues vamos a disfrutar un poco. Que tengan un excelente sábado y pues nos vemos en el camino. Les quiero ir mostrando porque pues son lugares que yo tampoco he venido y quiero ver qué tal, a ver qué tal. Hay que salir a conocer, hay que salir a disfrutar un poco de lo que tenemos, lo que nos queda de vida, lo que tenemos en este país, lo que, hasta donde podamos. Y bueno, pues ahorita les voy a mostrar un poco, así es que me voy a alistar porque apenas me voy levantando. Vamos a ir a desayunar y de ahí pues ya nos vamos a ir a seguir el camino. Vámonos pues, nos vemos ahorita. Yeah, ya agarramos otra vez el camino. Vamos directamente a San Francisco. Recuerden que nosotros paramos a descansar ya que nosotros trabajamos el viernes y pues solamente avanzamos más o menos medio camino y descansamos para así no andar todos fregados. Está todo esto muy hermoso, la verdad. Todo el paisaje. A nosotros nos encanta andar mirando las montañas, todo nos encanta. Por este lado hay muchísimas vacas. Espero que les gusten estos tipos de videos, ya que a mí pues me gusta compartirles todo lo que hacemos. Ya hemos llegado a San Francisco y pues como todo, la verdad, como todo lo que es nuevo para uno, pues se nos hace bien emocionante, bien bonito. Miren nomás los edificios, las calles, todo diferente, la verdad. Se puede apreciar muy bonito aquí. Miren qué grande está. Es muy bonito salir a pasear de vez en cuando para desestresarse. Miren, les quiero mostrar en este pequeño vlog que ya estamos aquí en el puente de San Francisco. Aquí está Dieguito. Saludos, Dieguito. Hi. Ok. Ya estamos aquí. Les voy a mostrar un poquito de cómo se mira. La verdad, sí vale la pena. Está muy bonito. No sé si alcancen a apreciar porque aquí el clima está contradictorio, hace mucho aire, pero está caliente. Miren. Está muy padre. Aquí está para parquear los carros. Y todo lo que viene siendo de este lado es la playa, el puente y pues ya. Pero queremos ir más allá a ver qué más encontramos, porque ya nos dimos el gusto de conocer este lugar, de estar aquí. Así es que vamos a ver por allá. Este es solo un pequeño vlog. Recuerden que mis videitos cortitos los pongo ahorita en Facebook, en mi página de vlogs, para si gustan pasar a verlos. Les mando muchos saluditos aquí desde San Francisco, California. Ando toda greñuda porque está haciendo mucho aire y pues no se puede menos. Se me olvidó una gorra, a ver si ahorita compro una, para que no me dé mucho aire en la maceta. Ya ven que ya uno a su edad se tiene que estar cuidando. Espero que les haya gustado este pequeño vlog. Vamos a seguir grabando un poquito solamente. Va a ser un video pequeño. Y pues nos vemos más tarde. Bye bye. Vamos a subir por aquí a ver si puedo porque, ay güey, todavía ando dolorida de el último día que venimos, que fuimos allá al otro lugar para poder tomar mejores tomas. Ay. Oh sí, aquí se verá más padre. Ah. Ya. Yeah. Aquí se mira más bonito, ¿eh? Ya lo somos. Wow.
pues nada, esto de estar grabando para Face, para YouTube, para TikTok, pues es agotador. Así es que ya solo voy a grabar un pedacito y me voy a poner a disfrutar de estos lugares, ¿ok? Ahorita les sigo grabando porque esta bajadita está como peligrosa y no me quiero partir la cara aquí. Aquí es otro lugar que no sé, no me acuerdo cómo me dijo el pechucho que se llamaba el Paso de las Rosas o el Paseo de las Rosas, no sé. Está como todo curveado, pasa uno en el carro y hay puros rosales por todos lados. Se miran muy bonitas las casitas. Todo pues a mí me encantó. Espero que también les esté gustando este pequeño paseo. Y bueno, no pude grabar mucho porque pues para disfrutar el momento, ustedes ya saben, a veces uno por estar grabando no disfruta, así es que solo grabé por pedacitos y para compartirles también un poco de este paseo. Todo está muy padre, la playa o la bahía, no sé cómo le llama. Vamos a comer en este restaurante. Agarra de guito. Vamos a parar aquí a comer. La chota nunca duerme. No manches. El pecho que acaparas todo mi... ¿Te sientes mal? ¿Sí? Este lugar se mira muy bonito, la verdad es la primera vez que venimos, adentro, pero ¿no? Me está encantando. Mira nomás, para un día que uno quiere tomar unos vinos, quedarse por aquí cerca para no andar manejando, porque tienen una cantina o una o un bar muy bonito, muy grande. Así es que vamos a buscar asiento. Eso, Tini. Ay, mira, mira. ¿De cuál vas a querer? Aquí, ándale ahí. Mira. Algo muy ligero para la dieta, mira nomás. Se ve bueno, solamente que a veces digo, la gente se queja de que les ponemos mucho arroz, mucho frijol y aquí nos dieron de a doble para que nos llenemos, pues. Lleguita, ¿te estás comiendo? Pero pues bueno, hoy no estamos a dieta, así es que a darle, que es mole de olla. Mucho arroz, un poquito de carne. Bueno, después de darnos esa buena comida, vamos a caminar un poco para bajar todo lo que nos comimos. Así ¿para es dónde? Que ¿para acá? Vamos a irnos de regreso al hotel y a ver qué pasa. Recuerden que este video fue cortito, solamente para que nos acompañen a este pasito. Espero que les esté gustando. Oh. Ay, que estén ahí en los juegos unos 3 minutos. Corre, go, ve con. Ay, Dios mío, los vamos a llevar a jugar un ratito porque ya ven que estos no tienen llenadera, nunca se cansan. Así es que vamos a cansarlos un poco porque el camino va a ser largo para que aguanten ahí acostaditos. Aquí voy a estar. Bueno, una vez que jueguen un poquito, nos vamos a ir a disfrutar la tarde. Y pues nada, los voy a dejar en este video solamente compartiéndoles unas fotitos de un poco de lo que visitamos en este lugar. Espero que les haya gustado este video. No es la gran cosa, pero también estos videos me sirven como de recuerdo para guardarlos, pues para cuando ya esté yo una viejita, o sea ya merito, pueda verlos y recordar estos hermosos momentos. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video. Bye bye.